María Rebeca y Adrián Rubio, protagonistas de la puesta en escena Pan de Muerto, visitaron las instalaciones de Diario de Yucatán para promocionar la obra que se presentará en el Teatro Libertad el 1, 2 y 3 de diciembre, en funciones de 7 y 9 y media de la noche. Original de Ana María Vázquez, ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia 1991, la obra trata con humor negro aspectos relacionados con la muerte, incluyendo la necrofilia. Los boletos se pueden adquirir en la taquilla del teatro con precios de 150, 200 y 250 pesos. Hola, soy María Rebeca. Y yo soy Adrián Rubio y queremos invitarlos a la obra de teatro Pan de Muerto, que se va a presentar los días 1, 2 y 3 de diciembre en el Teatro Libertad a las 7 y a las 9:30. Y los precios son 150, 200 y 250. Hay para todos. Acompáñenos. La información es de Iván Canul Ek y las imágenes de Eduardo Méndez Escobedo.